Amigos de Boxeo Knockout Informe, estamos aquí con Cristian El Chicharito González. Un gusto saludarte y bueno, pues ya librando la aduana del pesaje que todo boxeador tiene que hacer. No, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio y pues sí, sin problemas, el peso ya saben y pues bueno, aquí estamos. Oye, primera ocasión que te enfrentas con un boxeador argentino. Sí, es la primera vez que nos toca pelear contra un peleador argentino, pero pues bueno, gracias a Dios, ¿no? Aquí estamos de regreso y para brindarles una gran pelea. Oye, platicaba con el boxeador argentino y le comentaba que luego los peleadores de ese país no salen de Argentina a menos de que vengan bien preparados, y él dice que esa es la mentalidad que tiene, la preparación y con la convicción de ganar. ¿Cómo llega el Chicharito ante un rival así que viene con tanta confianza? No, pues creo que todo peleador o todo boxeador se respeta, ¿no? Yo vengo por lo mío, fueron meses de preparación fuerte, digo, tengo que tener un gran regreso, ¿no? Después de esa pelea contra BAM, entonces vengo bien preparado, bien centrado y maduro en todo sentido. Oye, como comentas, una pelea con BAM Rodríguez, que fue un boxeador difícil, muy rápido, pegaba mucho, ¿qué sucedió en esa pelea de Chicharito? Pues lamentablemente pues nos subestimaron, ¿no? Creo que pues decían que yo no pasaba del cuarto round, digo, nos fuimos hasta los 12, ¿no? Le fracturé la mandíbula, pues dimos a darle, a más bien a notar sus deficiencias que tiene Rodríguez, ¿no? Digo, es un peleador muy bueno, un buen campeón mundial, pero no como lo pintan, ¿me explico? Entonces, estamos en busca, ¿no?, de una nueva oportunidad y lograr el objetivo, ¿no?, que es ser campeón mundial. Oye, sin lugar a dudas, por lo que veo, quieres una revancha con él, pero primero tienes que librar a este boxeador. ¿Cuál va a ser la clave del éxito para el día de mañana, Chicharito? Pues como te repito, ¿no?, yo vengo bien preparado, bien centrado, tengo que tener un gran regreso y dispuesto a brindarles una gran guerra arriba del ring, ¿no? Arriba los puños van a hablar y se van a llevar un buen sabor de boca. En esta ocasión, un campeonato intercontinental del WBC en peso mosca. Sí, nos tocó, gracias a Dios, y pues bueno, ¿no? Es un gran regreso, ¿no? Qué mejor que regresar por un campeonato, ¿no? ¿Tienes preparado para el knockout o para cómo se vaya dando la pelea? Pues venimos preparados para lo que se venga, ¿no? Como se venga pintando la pelea, la verdad es que, como te digo, fueron meses intensos de preparación y dispuestos a brindarles esa gran pelea. Oye, de la mano de Producciones Deportivas de Ricardo Maldonado, quien te ha llevado también a Estados Unidos con el BAM y te ha abierto las puertas de su promotora, ¿qué le dices a él? No, pues agradezco, ¿no?, al señor Ricardo, ¿no?, que está al pendiente de mí, ¿no?, que nos apoya y pues nos ha ayudado a crecer bastante, ¿no?, en este medio y pues qué más, ¿no?, seguir hasta lograr la meta. Perfecto. ¿Algo que tú consideres importante destacar? ¿A quién le dedicas la pelea, Chicharito? Pues está, personalmente a mí no es un gran regreso, ¿no?, a mi hija, a mi entrenador, ¿no?, a toda esa persona del Club Knockout que nunca me han dejado, ¿no? Ahí están al pendiente de mi carrera. Esta pelea y esta victoria va por ustedes. Perfecto. Bueno, pues amigos de Boxeo Knockout Informa, él es Chicharito González, un boxeador mexicano que tiene ganas de seguir en la élite y buscar ese campeonato mundial que todo boxeador anhela. Muchas gracias, gracias por el espacio y aquí seguimos. Hay Chicharito para rato. Muchas gracias. No olvides suscribirte al canal Boxeo de Knockout Informa, donde podrás ver entrevistas, datos y lo más relevante del pugilismo a nivel nacional e internacional. Sé parte de esta gran familia y no dejes de suscribirte. Te mando un beso a tu amiga Carla Pulido.